El dueño del restaurante me compartió el secreto para hacer el mejor pollo dorado. Para la receta de hoy vamos a necesitar 600 gramos de alitas de pollo, aunque puedes usar la pieza de pollo de tu preferencia. Voy a condimentar las alitas de pollo agregándole 2 dientes de ajo machacados, media cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón dulce o también conocido como paprika, una pizca de pimienta negra. Por último, el zumo de un limón y mezclaré muy bien para incorporar estos condimentos al pollo. Chicos, la receta de hoy con alitas de pollo es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Y así nos debería quedar las alitas. La dejaré marinar durante 15 minutos. A continuación, en una sartén agregaré 4 cucharadas de aceite. Cuando el aceite esté caliente, añadiré 2 cucharadas de azúcar y mezclaré hasta disolverla. Este paso es muy importante realizarlo, ya que el azúcar nos ayudará a obtener un pollo dorado perfecto. Ahora voy a colocar el pollo condimentado y lo voy a dorar de ambos lados. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Paola Triana desde Colombia. También para Maciel Durán desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Cuando esté dorado de ambos lados, le añadiré una cebolla cortada en juliana y la esparciré por el pollo. Este paso es opcional. Si no eres amante a la cebolla, puedes omitirla y no habrá problema. Taparé y dejaré cocinar a fuego bajo por 5 minutos. Pasado los 5 minutos, le voy a dar la vuelta para que se termine de cocinar el otro lado. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encantan las alitas de pollo, para enviarte un saludo muy especial. Taparé nuevamente y dejaré cocinar por 5 minutos más. Y ya nuestras alitas de pollo están listas. Hemos realizado un rico pollo dorado como en los restaurantes, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Che1A y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.